Ángel, ¿cómo ves el cambio en la circulación de las imágenes a partir de la digitalización? A ver, yo creo que, que si estamos hablando de que ha habido como tres grandes épocas de la imagen... Primera, la época de imagen pictórica, que la pintura era el centro, otra, la imagen fotográfica o analógica, en la que la fotografía o el cine ocuparon un lugar. Ahora estamos viviendo una tercera era de la imagen. Una era en la que, de repente, nos encontramos en que ha cambiado el estatuto propio de la imagen. Es decir, la imagen ya no es la copia, la representación del mundo, y la imagen tampoco es la huella del mundo, sino la imagen es una especie de hibridación entre las dos cosas. Por un lado, Cualquier imagen refleja una verdad, algo que existe, pero se transforma en datos. De si transformarse en datos, esta imagen puede ser manipulada. Por tanto, se transforma en una imagen híbrida, uh, que, que está a medio camino entre representación y reproducción. Y esto creo que, que ese estatuto ha cambiado. y Está cambiando todo. Está cambiando nuestra forma de, de pensar en las imágenes. La imagen ya no es igual a la verdad del mundo. Puede ser otras cosas. Uh, está cambiando los oficios. Es decir, todos los oficios relacionados con el cinematógrafo, incluso con la televisión, en los años 60, 70, 80, han quedado totalmente obsoletos. Es decir, desde la forma de montar, la forma de iluminar, la forma, incluso la forma de interpretar en muchas películas y la forma de rodar. Entonces, todo esto ha generado un cambio radical. Otro cambio importante es el acceso mayoritario a la imagen como forma de escritura. Antes, quien tenía una cámara de super 8, 16 milímetros, eran privilegiados entre comillas, pero el acceso, la creación de imágenes era una cuestión bastante complicada. ¿Por qué? Porque el dispositivo era caro. En cambio, en estos momentos, el hecho de que todos llevemos una imagen en nuestros bolsillos, que todos llevemos una cámara en nuestros bolsillos, los móviles, lo que sea, esto nos permite poder uh, repensar de otra forma todas las imágenes. ¿Y cómo son los cambios en la producción de las imágenes? Imágenes amateurs, imágenes profesionales. Yo creo que, que la diferencia entre lo profesional y lo amateur es una de las grandes cuestiones que están, pero no solo en la imagen, ¿eh? es decir, en el mundo del periodismo. Te encuentras páginas web escritas por periodistas profesionales al lado de páginas web por, por, escritas por amateurs. Y a veces las, las imágenes de amateurs pueden ser más interesantes. Yo creo que, que a ver, la imagen amateur está sesgando diferentes cuestiones. La primera sería la cuestión de la objetividad. Es decir, la televisión nació, surgió, la información televisiva con un deseo de, de objetividad. Uh, los hechos son así, así se los, se los hemos contado todo diario en España durante mucho tiempo. Ahora en esos momentos esta objetividad se ha ido cortando porque de repente los procedimientos, dispositivos, las formas de hacer para conseguir esta objetividad chocan con las diferentes subjetividades. Os voy a poner un, un ejemplo. Es decir, si hay un acontecimiento, una catástrofe, entonces el periodista de repente intenta contar qué ocurrió. Hay una serie de, de hechos objetivos que ocurrió de esta forma la catástrofe determinada. Pero de repente hay los diferentes puntos de vista de la gente que vivieron esta catástrofe. Y cada una de estas tiene su relato. Entonces, esto eh, se va multiplicando a partir de la incidencia de, de, de imágenes amateurs. Hay muchos ejemplos. El, la llegada de, del tsunami en las costas japonesas, por ejemplo, el año pasado. Entonces, de, de repente te encuentras que uh, hay mucha gente con, con sus cámaras pequeñas que está filmando esto. Entonces, la con, noción de documento uh, se altera, es decir, ¿dónde está el documento? ¿El documento es lo profesional o lo amateur? Mm, cuando hubo el asesinato de Kennedy, había solo una cámara de 8 milímetros, las famosas imágenes de Zapruder, y la única cámara que estaba filmando uh, la visita a Dallas del presidente de Estados Unidos. Ahora el equivalente de esto estaría llenísimo de cámaras. Entonces esto hace que de repente estas subjetividades nos den otra forma de informar. Y esto nos crea problemas a partir de la noción de archivo. Es decir, las filmotecas almacenaban imágenes rodadas en cine durante una época. Los archivos de televisión almacenaban imágenes emitidas por televisión. Que, ¿Dónde están los archivos? Es decir, los archivos en estos momentos están en los PCs o los Macs de los diferentes usuarios. Y esto está cambiando. Es decir, hay una frase de De Borges que decía que los historiadores del de siglo XXI tendrían problemas porque no podrían escribir la historia a partir de lo que falta sino que tendrían que intentar escribir la historia por exceso. Es decir, hay un exceso de documentos, entonces el problema es qué ocurrió cuando tenemos exceso. Y esto es otra, otra de las cuestiones que tienen bastante que ver con lo amateur o lo profesional. Uh, el impacto de lo amateur en estos días en las revoluciones en los países árabes o las manifestaciones de los indignados en la plaza, uh, en, en, en Madrid, en la Puerta del Sol de Madrid. Todas estas han tenido una difusión al margen de los canales informativos tradicionales por el impacto de, de las formaciones amateur. Yo creo que, que esto va, de repente está minando... La, la cuestión de la información en un sentido tradicional y también nos está planteando la idea de que hay otras formas de acceso a, a la imagen. Esto no quiere decir que la imagen amateur sea mejor que la imagen profesional, pero sí que uh, en YouTube puedes encontrarte una imagen que ha costado millones, rodada por Martin Scorsese para el anuncio de, de Champagne. Al lado de, de una imagen rodada por nuestros vecinos filmando a, a sus hijos. Y estas imágenes comparten el mismo estatus. Haciendo un clic tienes las dos imágenes. Y esto sí que, que crea otras formas de pensar la relación con las imágenes. ¿Cómo ves vos también los cambios en el arte, en el cine, a partir de la digitalización? Sí, a ver, yo, yo creo que hay dos cuestiones. Una primera es decir, el cine, uh, como proceso industrial, uh, se está transformando, es decir, hay toda una forma de hacer cine, los grandes blockbusters, que utilizan el digital para crear grandes efectos especiales, para fabricar sus Lara Croft y que siguen un sueño que yo entiendo que es viejo, es decir, la creación de otras figuras no humanas, como por ejemplo en películas como, como Avatar y el apogeo de, de este modelo es es un modelo que intenta suplantar mediante eh, la animación Elementos que estaban ya en la imagen real, es decir, como una especie de nuevo imperio de, de, la, de la animación a partir de ese tipo de imagen. Por otro lado, uh, esto choca con un cine uh, pequeño que se está extendiendo por el mundo, que está buscando otras formas de escritura, que de repente ha revitalizado el documental, que ha revitalizado el ensayo, que el acto de decir yo en el cine no está considerado como un acto narcisista. Uh, todo esto está generando unas nuevas formas de escritura que um, están transformando uh, el cine. Y uh, yo creo que a ver, toda la imagen amateur uh, está contaminando las formas de creación uh, en el cine actual. Eh, y esto está replanteando muchas cosas. La otra cuestión sería con, con el arte. Yo creo que um, había dos instituciones que eran una institución arte contemporáneo y la institución cine. Una tenía la cinefilia, que eran los seguidores del cine, y la otra los admiradores del arte contemporáneo. Una tenía el videoarte y la otra tenía el cine moderno, el cine de autor. Entonces ha llegado un momento que con el digital estas dos cosas se han fundido porque antes los del arte decían: A ver, nosotros estamos trabajando mmm, con imagen pobre porque trabajamos con vídeo y estamos explorando arte. Y en eh, cambio, vosotros estáis trabajando, los del cine, a partir de grandes presupuestos industriales, eh, trabajando en estudio, trabajando a partir de, de películas más o menos estandarizadas para el cine de ficción, que, que, que además eh, lo acusaban de ser un, un cine marcadamente narrativo. hoy no, es decir, hoy de repente nos encontramos que eh, tanto cine como el, el arte están trabajando en digital y isto esto ha creado una especie de confluencia muy muy interesante y en este momento los eh, a ver, los cineastas pueden convertirse en videoartistas, los videoartistas pueden ser cineastas, y hay desplazamientos de un lado hacia otro y entonces esto hace que de repente los los museos, os centros de arte empiecen a interesarse por el cine o interesarse por otras formas de lenguaje que están presentes, que hace unos años uh, están más cerrados a su propio círculo. Y por otro lado, sí que es evidente que la cinefilia se está, uh, tiene que reciclarse. Es decir, yo, no sé, yo, yo me ocupo de la revista, la edición española de Calle de Cinema y desde el primer momento ya los primeros textos que escribimos en una revista decíamos el cine está cambiando y por tanto tenemos que hacer crítica quiere decir que tenemos que levantar acta de los cambios y mutaciones que está llevando a cabo el cine actual pero Dentro, dentro de estos cambios y mutaciones, quizás el cambio más importante es que la propia idea de cine ya no tiene sentido. Estamos hablando en otra, en otra era de audiovisual y por tanto tenemos que hablar de otras cosas. ¿Eh? Y en la revista, por ejemplo, hemos hablado de las cámaras amateur, de las revoluciones de los países árabes, o hemos uh, hablado de exposiciones de, de videoarte o de las nuevas series de televisión. Y esto porque todo esto forma parte de otro cosmos, de otra forma de entender la imagen. Ya no, a ver, el crítico de cine quizás es como una, una especie de figura obsoleta. Si ser crítico de cine es uh, hablar cada semana de los blockbusters, uh, de las nuevas películas de la Pixar y de, de Disney, que es lo que se ven en los multiplex, ya no tiene sentido. En cambio, uh, es más interesante hablar de qué está ocurriendo en YouTube y qué está ocurriendo en, en las redes sociales. Y cómo ves vos las instituciones eh, del cine, los festivales, los críticos, ¿no? Todo lo más tradicional, eh, a partir de estos nuevos cambios eh, que se dan con la digitalización. Sí, pasan cosas curiosas, es decir, el acto de, de ir al cine ha dejado de tener el sentido de acontecimiento, es decir, ir al cine es un acto cotidiano, puedes salir de tu casa, ir al cine, te encontrarás con cuatro personas, te vas a aburrir, te vas a casa y no tendrás a todo el lado de relación social. Que tenía hace unos años o cuando yo era pequeño, ir al cine, encontrarte el domingo por la tarde una saba llena y que te encontrabas con los amigos, encontrabas con todo tipo de gente, o de joven luego ibas a tomar unas copas con gente que te encontrabas por casualidad al cine. Ahora no, es un acto como más solitario y más extraño. En cambio, lo que sí que está funcionando creo que es lo que podríamos llamar la cultura del acontecimiento. Y esta cultura del acontecimiento son los festivales. es decir, los festivales eh, están viviendo un, un buen momento eh, en todas partes, aquí en América Latina, eh, en Argentina tenéis tanto el Festival de Mar de Plata como sobre todo el Bafici en Buenos Aires que están creando, eh, mostrando cosas que verdaderamente no se ven, pero sobre todo creando este acontecimiento que sirve de punto de encuentro. Yo creo que que que, que el futuro dos festivales funciona, pero en cambio el futuro de las salas es como más, más 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 complicado. ¿Por qué? Porque quizás Uh, la gente consume cada vez más películas en la pantalla doméstica o porque uh, frente a la producción americana estándar cada vez tiene menos interés y en cambio las series de televisión que la gente se baja y que, que está mirando están, mm, a ver, están transformando, están ocupando lugar que hace un tiempo ocupaban. Las películas clásicas americanas, es decir, en estos momentos ya no se hacen películas como El Padrino, pero hay una serie como El Sopranos, o hubo una serie como El Sopranos, que recupera los elementos dramáticos que estaban allí. Pero en cambio, la pantalla, cuando te ofrecen un Avatar, por ejemplo, Avatar te está contando una historia para niños de 10 años, no para un público adulto. Y este público adulto prefiere refugiarse en casa mirando Lost, o mirando The Wire, o la serie que, que le interese más. Y cómo cambia el consumo y la producción a partir de la multiplicación de pantallas? A ver, hay diferentes mutaciones, es decir, La primera mutación es el concepto de público, concepto de público, concepto de sala que ha entrado en crisis. Yo siempre me interesa intentar ir a los orígenes y en los orígenes hubieron los hermanos Lumière, los hermanos Lumière. Triunfaron porque presentaron el invento cinematográfico frente a un público y entonces se institucionalizó la idea de que ir al cine tenía relación con un acto público. En cambio Edison Edison tuvo un problema, lo inventó todo, pero no triunfó porque puso el cine dentro de una caja llamada kinetoscopio y que era una caja para la visión individual de una persona sola que miraba por un ojerito y veía las imágenes. Al cabo, durante el siglo XX triunfó un modelo Lumière, pero en estos momentos lo que está triunfando es un modelo Edison. Es decir, la gente está mirando las películas en sus kinetoscopios, que son los ordenadores, los ordenadores portátiles, los, los, los iPod, los iPad, uh, los teléfonos móviles que puedes eh, intentar si puedes va, va, mirarte una película, etc. Es decir, todo el mundo tiene sus kinetoscopios. Y esa es la forma de, de, de consumo. Esta forma de consumo individual está, está cambiando y está cambiando la relación con, con las imágenes. Por, otra, por otro lado, las multipantallas. Y esto, es, esto, es, esto es evidente. Es decir, nosotros consumimos imágenes de todo tipo. Consumimos cuando vamos, eh, bajamos a un metro, consumimos imágenes cuando estamos por la calle o, o constantemente. Entonces, este, este consumo nos, nos lleva hacia un mundo en el cual estamos percibiendo muchas imágenes, pero muchas veces sin darnos cuenta. Y hemos perdido quizás la, la vocación de, de mirar. Y este es, este es otro de los problemas. Es decir, somos incapaces de, de concentrarnos ante una imagen. Que requiera una cierta paciencia de mirar un plano, no sé, cinco minutos seguidos, en lo que no ocurre nada. ¿Por qué? Porque de la misma forma que somos incapaces de sentarnos frente a un paisaje y estar contemplando lo que está ocurriendo en este paisaje. ¿Viste el árbol de la vida? ¿Qué te pareció? A ver, el árbol de la vida, uh, yo tengo bastantes reparos. <laughs> <Porque tienes risa> sí, 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 no se ha pegado a contemplativa. No, mis reparos son po básicamente porque, mm, a ver, a mí me gusta más un cine que, que esté más cerca de las cosas simples o, y me molesta cuando intentan contarme en una película toda la historia de la humanidad. Y entonces, esto me ocurrió con el árbol de la vida, pero me ocurre con 2001 de Stanley Kubrick. Que hice un artículo que comparaba a Tenis Malik, bueno, partía de un texto de, de Eric Romer sobre música que comparaba a Mozart a Beethoven. Decía que una cosa era uh, el arte de la ligereza y otra el arte de la gravedad. Bueno, hay muchos Beethovenes, pero bueno, tomemos a Beethoven más de la gravedad. Y entonces eh, yo siempre más partidario de la ligereza en el arte que de la gravedad. Y creo que, que Terence y que es esta especie de gravedad, de repente intentar decir quiénes somos, dónde, dónde estamos, a mí me, me molesta cuando de repente tienes que enfronte, eh, enfrentarte con la gravedad de estas cuestiones, que estas cuestiones pueden estar planteadas de otra forma más simple y, y con otros discursos, y es un poco esto. Y ahora con tanta circulación ¿no? de imágenes en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, eh, ¿la gente a quién le cree? Sí que es cierto que, que la televisión continúa jugando un, un papel esencial. Es decir, estamos hablando todos de la crisis de la televisión. Yo diría, sobre todo, de un envejecimiento de la televisión. Es decir, que está envejeciendo es el público que contempla la televisión. Es decir, los jóvenes de 20 años ya no ven la televisión en su casa, sino que prefieren ver las informaciones en YouTube, etcétera. Y, por tanto, sí que la hay una especie de asociación entre televisión igual a verdad. Lo que ocurre es que yo creo que, eh, y me parece que desde la primera guerra del Golfo, cuando nos dijeron que podríamos ver la guerra en directo y luego no la vimos, y acabamos viendo un pajarraco, la imagen de un pajarraco tomada en, Kuwait, tomada en Groenlandia, no en Kuwait. A partir de ese momento se rompió algo que es esta especie de sinónimo entre imagen y realidad. Entonces vivimos lo que algunos han llamado la era de la sospecha. Es decir, sospechamos en que la televisión no nos dice toda la verdad. Entonces, esto con, con el tiempo se ha ido grabando. Es decir, la década de los 90 es la, la década de la sospecha. En la que empezamos a cuestionar algunas cosas del discurso televisivo. Y ahora, en estos momentos, sí que es verdad que cuando. A ver, la, la muerte de Gaddafi. La, lo primero que intentamos ver son las imágenes de la televisión. La televisión nos ha dicho que han matado a Gaddafi. Y nos muestran unas imágenes tomadas desde un celular unas imágenes de linchamiento de Gaddafi. Entonces, la primera impresión que tenemos es que la televisión esto ha ocurrido y, por lo tanto, estamos dentro de un circuito informativo. Pero luego, a ver, podemos contrastar esta opinión hecha. A ver, curiosamente, es una opinión lanzada. Por profesionales que utilizan imágenes amateurs, imágenes tomadas desde un celular. ¿eh? Es decir, y, y estamos ya en esta especie de, de curiosa mezcla. Uh, cuando vi las imágenes de Gaddafi, y esto lo pongo entre paréntesis, estoy pensando en la muerte de tres dictadores. ¿eh? Primero, Ceausescu, 89. Cuando muere Ceausescu, estaba la televisión. Y vemos la imagen del juicio cuando lo condenan a muerte, la imagen de un muerto. Pero es una imagen capturada por una cámara profesional de televisión, no hay ninguna otra imagen capturada desde los móviles. Al cabo de unos años, en 2006, la ejecución de Saddam Hussein. Es una imagen que tiene dos versiones. Es una imagen que está tomada por a una cámara doméstica de la gente que está ejecutando a San Hussein, que intenta testificar el acto. Y es una imagen que se emite censurada por las televisiones, uh, hay un corte ¿no? entre el momento que va a ser ahorcado y el momento que aparece el cuerpo, y una versión en YouTube que puedes seguir la secuencia integral de lo que está, que está ocurriendo. Y, con un, y ahí el paso de una imagen televisiva o una imagen doméstica, pero hecha con una cámara de vídeo uh, semiprofesional, es decir, por alguien que teóricamente sabe filmar o que ha sido contratado para filmar aquello. En cambio, ya cuando llegamos a Gaddafi es la imagen de cualquiera. Cualquiera que estaba allí y que de repente está capturando. Entonces, aquí sí que hay un, un cambio bastante interesante entre la forma como esta apropiación de la imagen a materia y cómo la, la televisión necesita esto para intentar uh, dar cuenta de, de, que, de, de la verdad. Y, y incluso yo diría que en estos momentos hay unos códigos que de repente uh, interesan, que es. Los códigos de la imagen más rodada, de la imagen eh, que no tiene una posición privilegiada, de la imagen filmada de cualquier modo, son más equivalentes al concepto de verdad que eh, la imagen bien realizada, bien bien filmada de cualquier acontecimiento, sobre todo cuando son acontecimientos de este tipo. ¿eh? Uh, otra cosa es uh, uh, los mineros de, de, de Chile cuando, en el momento que salen, es decir, es, es una imagen televisiva, no es una imagen amateur. ¿Por qué? Porque la televisión entendió que tenía, el mejor, dos reales dichos posibles en aquel momento y, por tanto, fue un, un gran momento de la propia historia de la televisión. Pero, en cambio, todas estas cosas es, 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 otra, es otro debate. ¿Cuál es tu posición en relación a el papel que juegan las redes sociales en las manifestaciones? Viste que hay dos posturas. Están los que hablan de la revolución Twitter y los que toman a las redes sociales como una herramienta sin que tengan una influencia mayor. ¿Cuál es tu opinión al respecto? A ver, mi posición, bueno, voy a poner dos ejemplos de, de dos hechos que ocurrieron en España. Uno también del 2003, antes de Facebook, y otro eh, recientemente con los indignados. Antes de Facebook que es el atentado 11M en el que el atentado 11M tiene lugar un jueves y el domingo hay elecciones, entonces uh, el gobierno da la versión oficial, el gobierno del Partido Popular, y que en esta versión oficial dice que uh, el atentado ha sido perpetrado por la banda terrorista ETA. Automáticamente empiezan a circular uh, SMS de los muebles que están dando otra versión y esto acabará llevando a la gente a manifestarse y es un momento que es el imperio de, del SMS. ¿eh? Y el SMS acabará derrocando el gobierno de, de Aznar, acusándole de decir una mentira que, a cabo de un tiempo, quedó certificada de que sí, porque fue un atentado de Al-Qaeda. Ah, en el 2011, en mayo del 2011, un grupo de gente es convocada en Madrid, pero utilizando las redes sociales. Y tenemos la Revolución 2 indignados. En este caso es, es curioso, es, es, es curioso porque sí que las redes sociales tienen un, un impacto de convocatoria. Las redes sociales, yo creo que no... Eh, a ver, que el seguidor de redes sociales es un poco como seguidor de la plaza pública y que se cree todo, todo tipo de cosas sin muchas veces contrastarlo, que es, que es un poco los problemas. Y entonces esto sí que genera... Un impacto. Yo, yo sí que creo que las redes sociales han tenido una fuerza, sobre todo para la extensión de un movimiento como los Indignados. Es decir, el hecho que esto se fuera extendiendo por, por diferentes lugares por, por, provocó esto. Y, y sí que hay algo muy fuerte de ir traspasando y creando lo que podríamos llamar un poder de contrainformación. Yo creo que este poder, eh, es decir, si la televisión, hubiera dicho, ir a la paz e indignaros, la gente no hubiera ido. Y en cambio, el hecho de que el mensaje, vete a la paz, indignate, te llegue a ti y te llegue a ti por otro que tú conoces, crea una relación como más cercana a la propia subjetividad y la gente sabe. ¿Eh? yo creo y, y aquí sí que es de nuevo el fracaso entre uh, este discurso generalista de la, de la televisión frente a un discurso fracturado que es el discurso de, de las redes sociales pero sí que es verdad que es un discurso que tenemos que contrastar pongo un ejemplo también de los indignados uh, me acuerdo que un día uh, empezó a circular en Facebook que un, la policía había uh, actuado cruelmente contra los manifestantes y se decía que estos habían, habían saltado porque había policías vestidos de paisano. Entonces, a ver, todo el mundo sabe que cualquier acto público hay policías vestidos de paisano, que son los policías secretos. Entonces esto generaba un escándalo que era un escándalo que de hecho no tenía sentido porque son, son cuestiones de seguridad que están en todas partes y a veces se extrapolan cuestiones de este tipo con uh, por esta idea de, de la falta de, de contraste, eh, igual que los, que los amateur, es decir, un, a ver, el periodista profesional. Sabe que eh, cuando tiene que escribir un texto tiene tantos caracteres, el periodista que trabaja para la televisión sabe que para una imagen tendrá tantos minutos, etcétera... En cambio, la amateur no tiene estos límites. Y yo creo que toda creación, sea de tipo que sea, la, el hecho de poder tener límites y otra persona que te edite, que te sugiera, etcétera... siempre es muy importante. En cambio, uno de los problemas de, de toda esta cultura amateur es que no tiene límites. Y al no tener límites, y esto hace que, que muchas veces no, no, no acabe funcionando. Ángel, ¿qué imagen para vos resume el mundo actual? Hay diferentes, diferentes imágenes, uh, pero bueno, eso es una buena pregunta. Es decir, por un lado, decir, bueno, sí, la imagen icono del de, cambio del advenimiento de otra cosa sería la imagen del 11 de septiembre, que es una imagen. De hecho, que siempre me ha sorprendido, porque es una imagen visual, pero una imagen sin sonido. Es decir, que no hay un sonido directo de, de la imagen, porque las televisiones cuando la emitieron cortaron este sonido. Ah, en cambio, luego hay otra paradoja, que, sobre la que he estado pensando en los últimos tiempos, de decir, bueno, estamos, en estos momentos estamos viviendo una crisis económica muy fuerte la crisis de, en un momento en el que eh, vivimos en un mundo icónico y en el que eh, la gente busca símbolos entonces si la crisis económica del año 1929 buscamos símbolos en el imaginario de todos tenemos que en el año después de la caída de Wall Street en Estados Unidos eh, veíamos las colas de gente eh, pidiendo pidiendo comida o, una serie de imágenes, ya sea por van o que sea, que quedaron unos iconos de lo que fue la depresión americana de los, de los años 20. En cambio, del mundo actual, ¿cuáles son las imágenes que intentan definir la crisis económica? Yo creo que en un momento que tenemos tantas imágenes, hay, ha habido un problema de, 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 de cómo sacar a la luz una imagen que sea símbolo. Es decir, en el, la caída de Lehman Brothers en 2008, fue invisible, pero cayó a... Uh, Sí, que vivimos las, las consecuencias de la crisis y, y, y vemos la gente que, que se está pasando mal en la calle, pero una imagen que sea definitoria de esto, que intente explicarnos y resumirnos, yo creo que, que aquí sí que hay un, una gran cuestión: es decir, un poco el fracaso de cómo visualizar o crear iconos de determinadas, de determinadas cuestiones. ¿Cómo ves a, a América del Sur en relación a la producción y generación de, de contenidos, de ideas, de Sí, ¿eh? uh -huh. a partir de esta digitalización y, y acceso al uh -huh. a ver, yo creo que, que América del Sur está viviendo un gran, un gran, momen un gran momento un momento por, por muchos sentidos, es decir uh, uh, primero por la circulación de, de imágenes, vayamos al mundo del cine es decir, en estos momentos uh, Argentina, Brasil Chile uh, están produciendo películas que están en los grandes festivales y la gente va a ver bueno, en España, hace unos años, eh, cine argentino, no hace tantos años, el único cine argentino que veíamos eran las películas de Ricardo Darín eh, y serie de coproducciones españolas, eh, hispano-argentinas. En estos momentos todos tenemos de forma muy clara la noción de que hay otro cine argentino o que ha habido un nuevo cine argentino y que esto está presente. Eh, eh, cine chileno, cine chileno... Parecía que los únicos Explicos que vimos eran documentales de Patricio Guzmán sobre el golpe de Estado de Pinochet. Pero en estos momentos hay otro, otros modelos que están hablando. O, o el cine brasileño, si teníamos la imagen de Gómez Rocha. Pero es decir, vemos que hay una industria. Uh, audiovisual que, que es potente, que está contando, ¿eh? que está contando y jugando un, un papel. Incluso, uh, a, a ver, estoy pensando en algunas series, uh, por ejemplo, en España empezaron las series de, de Globo, de denunciar tu de impacto, o en estos momentos la gran serie que triunfa para todas las niñas y adolescentes españolas es El Patito Feo, que es una producción argentina que se puede ver en Disney Channel. Bueno, esto certifica la idea de que uh, el cono sur, para el cono norte en estos momentos, importa y está, es, está uh, mm, vendiendo imágenes de cualquier tipo. Y esto, y esto es importante. La, la otra cuestión es que estamos también, yo diría, en un mundo en el que vivimos, por un lado, la emergencia de las culturas nacionales y de la imagen nacional, uh, pero también una especie de globalización que crea una especie de... De espacio, sin, sin fronteras, en el que todo, en el que todo es posible. Y, por ejemplo, una, una película argentina que me sorprendió y que certifica esto se llama Iraqi Short Films, hecha por Mauro Andrizzi, un director de aquí, que está hecha a partir de fragmentos uh, que estaban en Facebook sobre la guerra de Irak y que utiliza este, eh, es como una especie de recopilación de fragmentos sobre la guerra de Irak. Entonces, es decir, esto que es, uh, es una película que puede haber hecho un argentino, puede haber hecho un chileno o un brasileño o, o cualquier persona uh, y que está hablando de otro mundo que es la guerra de Irak. Y esto cada vez es más frecuente, esta especie de desterrorización. De, de es decir, antes sí que había unos signos de identidad que venían marcados por las los temas uh, o la historia del país, la recuperación de la memoria, etcétera, Pero también sí que hay como un intento de buscar. Otras, otras cuestiones, otras fronteras y esto sí que, bueno, me parece que también forma parte de las paradojas de, de, de un mundo en que estamos viviendo Ángel, vos hablas de reeducar la mirada, ¿qué pasa con la escuela con la educación a partir de la digitalización de la imagen? A ver, yo creo que, que estamos viviendo un momento que si la escuela sabe utilizarlo, puede ser extraordinario durante muchos años se hablaba de cómo la televisión podía ser un vehículo para la educación la televisión nunca Nunca lo acabó de ser uh, por diferentes razones, quizás porque uh, su discurso era terriblemente envejecido, los modelos, uh, los sistemas, el típico documental didáctico, voce off, sobre la cría de, de pajaritos en la Patagonia, llega un momento que no interesa a nadie, porque, eh, no porque no interese el tema, puede interesar como cualquier tema, pero era la forma como uh, estaba realizado. Entonces, um, yo creo que... Que la televisión ha perdido una parte de, de, de este reto y que la idea de que la televisión esté muy formateada, es decir, no sé, 60 Minutes, el programa informativo tradicional que se ha exportado como franquicia alrededor del mundo, uh, sabes que la información tiene que llegar a partir de una voz en off, que esta voz en off partida de tres o cuatro ejemplos de personajes. Hay, es decir, hay unos modelos que, que están tan cerrados. Que esos modelos cerrados están impidiendo que, que la cosa funcione. Yo creo que un modelo didáctico también se ha configurado como un modelo excesivamente cerrado. Uh, por tanto, yo creo que en estos momentos hablar de la televisión y el reto educativo quizás empieza a resultar un poco anacrónico. Es decir, el reto educativo en estos momentos está en una buena utilización de las redes sociales, en la utilización de la relación con la escuela con las imágenes, decir, tenemos una, una, una fuente de archivos impresionante, que es, por ejemplo YouTube, trabajar YouTube, las imágenes colocadas en la red, y esto nos puede dar una cierta idea de, de cómo configurar discursos que sean más abiertos. Es decir, quizás uh, el problema es que en el fondo esta idea del discurso dirigido, es decir, ¿quién sabe?, uh, lo cuenta todo a los alumnos, los, los alumnos escuchan. Y anotan, era un poco la forma del discurso didáctico tradicional, pero también la televisión utilizó este discurso. Esto se ha roto y la web 2.0 en estos momentos está planteando un feedback, un retorno. Y este retorno está planteando que no hay una verdad única, sino que podemos jugar a partir de verdades, o está diciendo que frente a los discursos unidireccionales están los discursos fragmentados. Yo creo que la educación pasa por replantear cómo buscar cosas, cómo trabajar en estos discursos fragmentados, cómo poner en relación determinado tipo de imágenes. A ver, el Facebook puede ser un instrumento excelente. De repente decimos, bueno... Mmm, Vamos a obligar a cada uno que tiene el Facebook, en vez de decir qué guapa estás, me gusta no me gusta, que es para lo que sirve el Facebook, en vez de decir esto, decimos, bueno, vamos a, a trabajar, no sé, un, un tema determinado. Y a partir de ese tema, la gente que busque imágenes, confronte imágenes, y que y estos alumnos lo ponen en clase, ese tipo de cosas. Creo que, que el futuro pasa por, por aquí. Intentar utilizar estos uh, instrumentos que en este momento, para, sobre todo para el público adolescente, son tan importantes, pero para sacar de eso otra forma de uso. Y creo que, que, bueno, que y esta, es, y esta es la, la solución. Ángel, ¿cuál es la película que para vos inaugura esta era digital? Uh, yo creo que hay un momento que sería cuando el cine cumple 100 años, todo cambia. Eh, Comprisionarios del 95, se hace mayor y a partir de este momento empiezan a cambiar las cosas, cambia el soporte, cambia las formas de, de ver, etc. Uh, yo creo que, a ver, habría diferentes títulos, es decir, yo creo que al final es el 98, 99, cuando empiezan a salir películas como uh, Los explicadores y las explicadoras de Agnès Bardá, en la que una mujer... Uh, con su propia cámara, nos está hablando de los, uh, lo que rechaza la propia sociedad y cómo alimentarlo y cómo filmar como otra forma a partir de, de cámaras pequeñas, está planteando cosas. O por otro lado, en uh, otro orden de cosas, una película como Island Empire es la película que de repente fusiona el discurso de videoarte con el discurso de cine de ficción y está planteando otras, uh, otras salidas. Island Empire de, de David Lynch uh, es una película que rompe con ciertos modos narrativos, que viene de un cierto cine de autor, pero que se expande hacia el territorio del arte contemporáneo, y aquí, aquí está generando cosas que tienen que ver con nuestro presente. O otro ejemplo sería Redacted, de Brian De Palma, que a mí me interesa porque utiliza, para hablar de un tema como la guerra de Irak, utiliza las tecnologías con las que se ha expresado o se ha representado esta guerra, ¿eh? que serían en aquel momento YouTube, uh, serían las videoconferencias, um, las cámaras de vigilancia, etc. Y entonces crea una ficción a partir de simular que ha sido filmada con esto. Entonces de repente es como si un modelo de ficción se diera cuenta de la existencia de otros, uh, otros lenguajes paralelos y que intentara cómo integrarlos. Yo creo que estos tres ejemplos serían muy representativos. Agnés Varda como, como punto de partida de una vieja cineasta que con los espigadores y la espigadora mmm, saca partido a la, a la cámara digital, y esto lo hace el año 2000. Uh, David Lynch en 2004 que fusiona arte y, y cine y finalmente Redacted que, que nos está hablando de los nuevos lenguajes amateurs y cómo integrarlos en la ficción. ¿Cómo va a ser para vos el futuro del cine? A ver, yo creo que, que el cine tiene, tiene futuro. Uh, a mí me gusta decir que el cine acabará siendo como la poesía en literatura, que tendrá un valor residual. La gente no va por el mundo comprando muchos libros de poesía, pero la poesía existe y la poesía funciona. Y, y bueno, y el cine creo que, que será un poco igual. Es decir, dentro de la galaxia audiovisual, el cine tendrá un valor residual o un valor político. Es decir, uh, frente a la inmediatez y frente al consumo de todo tipo de imágenes, tiene que haber un espacio para la reflexión. Y el cine es, es esa imagen que no es una imagen rápida, no es una imagen que viene del directo, y es una imagen que, está, que surge de, de un pensamiento. Y esa necesidad de, de buscar una imagen a partir del pensamiento, creo que, que por aquí pasará una parte del de futuro del cine, como mínimo del, del cine que me interesa personalmente.